Solemnidad, hondo tributo y profundo dolor resumen la visita del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez la mañana de este sábado a la residencia del embajador de la República Islámica de Irán en La Habana para, en nombre del pueblo y gobierno cubanos, expresar a los hijos de la nación persa las más sentidas condolencias por la muerte del jefe de Estado iraní Sayed Ebrahim Raisi, el canciller Hossein Amir Abdullahian y sus acompañantes en un accidente aéreo el pasado domingo. Al escribir en el libro de condolencias, el mandatario ofreció su más sentido pésame y solidaridad a familiares y allegados de los fallecidos y transmitió el apoyo de Cuba al pueblo iraní en estos momentos de dolor. Luego de la firma del libro de condolencias y del tributo, el embajador de la República Islámica de Irán en La Habana, Sayed Mohammad Adid Saboni, agradeció al presidente Díaz-Canel todas las muestras de apoyo y solidaridad ofrecidas por el pueblo y el gobierno cubanos en estos momentos de profunda tristeza. Ha sido un honor para nosotros poder recibirlo a usted y al señor canciller acá en nuestra residencia y al resto también de las autoridades cubanas que han venido a expresar sus condolencias acá. Y a pesar de que hemos perdido a dos grandes personalidades, dos grandes amigos de Cuba que apoyaban el afianzamiento y la consolidación de las relaciones entre los dos países, sí puedo asegurarle que las políticas de nuestro país respecto a Cuba son inamovibles, no van a cambiar. Y es que además de la voluntad de las autoridades de nuestro país, el mensaje principal de la Revolución Islámica de Irán es la lucha y el apoyo a los países que luchan contra la opresión. Y es algo en lo que siempre han insistido también los líderes supremos de la República Islámica de Irán, en seguir esas políticas. Me gustaría aprovechar también la ocasión para agradecerle, Excelencia, por el mensaje enviado al líder supremo de la República Islámica de Irán, el mensaje de condolencias. Por su parte, el presidente cubano sentenció que con el fallecimiento de Raisi hemos perdido a un gran amigo y evocó sus encuentros con él, en particular el último durante su visita oficial a Irán en diciembre de 2023. También olvidaré el encuentro sincero y cálido con el líder supremo y también las conversaciones y los momentos que compartimos con el presidente Raisi, que fueron momentos de mucha amistad, hermandad. Con el canciller también tuvimos varios encuentros, una persona con la que tuvimos interesantes conversaciones. Son emociones que enfrentamos, emociones, bloqueos y esa lucha de los pueblos también la compartimos. Y estamos prestos para enseguida que se tome el nuevo gobierno. Durante el tributo, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla también plasmó su mensaje en el libro de condolencias, expresión de solidaridad y apoyo del gobierno y pueblo cubanos a los hermanos iraníes en momentos de mucho dolor por la pérdida de sus queridos y valiosos hijos. Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias.